Hola mis amores bellos del signo de Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí estará Nayrin en el intro para hacer tu lectura semanal. Vamos a ver aquí cuál es la energía de tu vida amorosa, Géminis. Tal vez si te sale algo financiero, pues también te lo digo, ¿eh? Así que vamos a ver. Primero que nada, muchísimas gracias a esos amores tan bellos que son parte de esta familia, que llevan tiempo aquí. Gracias, gracias, gracias. A los nuevos, bienvenidos. Me encanta tenerte aquí. Si me ves desde YouTube, aparte de suscribirte, es muy importante habilitar la campanita de notificaciones. Y si me ves desde otras redes sociales, pues un like, un me gusta, ¿okay? Si me ves desde Facebook o algo así, para que no te pierdas la próxima lectura o el contenido cada vez que lo subo. A veces hago en vivo y nos divertimos mucho. A ver, Géminis, ¿qué tengo aquí para ti? No lo he visto todavía. Vamos a ver, porque estoy sintiendo una energía de confusión. ¡Uy! Conexión amorosa. ¡Wow! O tienes alguien en tu vida que hay mucho romance, o viene alguien nuevo para ti. Incluso te van a regalar hasta flores. Una persona muy romántica, muy bien parecida, o les va a encantar. O sea, a ti te va a gustar muchísimo esta persona. ¿Ok? Una persona que la conexión entre ustedes va a ser, súper intensa. Súper intensa. Vamos a ver qué más. ¡Ay, Dios! El hombre aguantando un corazón. ¡Wow! Géminis, ¿pero qué es esto? ¡Qué emocionante! Ay, como que viene romance aquí para ti. O ya conoces a esta persona y esta persona viene ahora como a ofrecerte aquí como una cita, un encuentro romántico, o viene alguien nuevo para ti. Uf, esta persona va a ser maravillosa. Maravillosa esta persona. Un Don Juan, ¿eh? Un Don Juan sabe, o sea, cómo enamorarte. Te dice cosas lindas. Capaz que te escriba noticas lindas. Te regala flores. Te quiere invitar a algo o a una cena. A veces mis lecturas se dan en el transcurso de un año. O sea, que esto puede ser algo que yo estoy viendo aquí para ti ahora, pero se pueden demorar hasta un año. Pero algunos de ustedes ya conocen a esta persona. ¡Wow! Esta lectura me encanta. Vamos a ver. Vamos a ver qué tengo aquí para el signo de Géminis. Y claro que si tú estás mirando para Géminis, si tú eres el crosswatcher espía, pues esto también puede ser tu energía, ¿eh? Claro que sí. Eso sucede. ¡Uy! No, pero ¿qué es esto, Géminis? ¡Wow! Estoy muy feliz por ti. Mira esto, corazón. ¡Qué hermosura! Una conexión súper romántica, súper intensa. Ustedes se complementan perfectamente bien. Yo creo que hay una persona, para algunos de ustedes, es una persona que va a tomar una decisión de luchar por el amor. Y para otros es que es una conexión que es hermosa. Es hermosa. Puede ser alguien nuevo, alguien que ya conoces, pero wow, Géminis, qué lindo. Sí, esta persona va a querer venir a invertir el tiempo en ti, te va a dedicar tiempo. O sea, yo creo que también es aquí, tú conoces a esta persona hace tiempo, tal vez trabajan juntos, o es una persona que sí se va a demorar un poco para que esto se pueda dar, pero esa semilla que tú vas a sembrar en esa dedicación, esa paciencia, va a sacar frutos. Lo que pasa es que yo veo aquí también que tú le vas a hablar como claro a esta persona. O sea, tú le vas a hablar claro. Tú no te vas a andar con rodeo. Vas a decir exactamente lo que quieres. Y yo creo que tú vas a estar un poquito a la defensiva. Sí. Porque es que esto va a parecer demasiado bueno para ser verdad. O sea, si es alguien del pasado que viene hacia ti, tú vas a estar diciendo, no, que va, esto es demasiado bueno para ser verdad. O si es alguien nuevo, tú vas a estar pensando, uy, no. Y tú vas a querer tener esto, o sea, llevar las cosas aquí con calma. O si tú estás mirando para Géminis, puede ser Géminis. ¿Por qué? Porque bueno, para algunos de ustedes la persona puede que esté casada, o sea un jefe, o alguien que se enfoca mucho en la parte financiera. Yo no sé, como que causa un poquitico aquí de inseguridad a esta persona. Pero mucho romance, ¿eh? Mucho romance entre ustedes, porque hay tanto miedo aquí. Mucha comunicación también. Algunos de ustedes esta persona le ha venido a hablar de compromiso. Sí. De hacer las cosas bien. Mira, si esta persona está casada, yo veo de que esta persona va a querer terminar eso, porque ahí no hay felicidad. Es una relación por estabilidad y por tiempo. Entonces, como que tú a lo mejor le vas a hablar claro a esta persona, y bueno, esto va a poner a esta persona como a pensar. Y digo que se va a divorciar por la justicia. Y va a haber comunicación sobre esto. Y si la persona no está casada,
la persona va a querer algo serio contigo, pero yo creo que tú vas a tener un poco de miedo y vas a querer llevar esto con calma. Le vas a poner los frenos aquí, a esta situación. Pero al final, esto es lo que mereces. O sea, esto es justicia divina para ti, ¿ok? Para ambos, porque creo que a lo mejor es ambos que querían esto. Pero si te veo aquí, yo creo que vas a ser tú, porque aquí la reina de oro, de aire, puede representarte a ti o a otro signo de aire, pero no tiene que ser necesariamente. Solo estoy diciendo porque es lo que siento, que tú vas a estar con un poco de miedo, vas a estar queriendo poner los frenos, porque vas a sentir que es demasiado bueno para ser verdad. A lo mejor siente que la persona te está engañando, siente que vas demasiado rápido y tú vas a querer hacer las cosas lentas. Pero esta persona no se va a rendir, esta persona va a venir a poner el tiempo. No se va a rendir. Pero sí veo que va a ser algo que se va a demorar, va a ser lento. Esto puede ser un jefe, puede que ustedes trabajen juntos, puede que tú seas jefe de esta persona. Yo no veo aquí tres personas, yo veo aquí dos personas. Pero cuando a mí me sale el Rey de Oro, usualmente a mí como tarotista, como conecto mis cartas, usualmente es una persona que está en una relación o un compromiso. Pero también puede ser simplemente una persona que trabaja contigo. Y hay como un miedo ahí, no sé. Pero yo más bien siento miedo de tu parte. Como que te vas a poner a pensar ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo veo que esta persona quiere poner esfuerzo, veo acción, veo comunicación. La conexión fuertísima. Fuertísima. Pero veo miedo acá. A veces tenemos que, o sea, amar a veces da miedo, ¿no? Porque hay que arriesgarse, hay que ser vulnerable. Y esta persona es encantadora. Por lo menos tú le ves como un Don Juan, o no sé. O sea, te habla bonito. O sea, tú te gusta, es encantador. Y si tienen intimidad, la pasión va a brillar. O sea, va a ser fuertísimo esta conexión acá. Lo que pasa es que yo creo que aquí uno de los dos tiene la energía de tener miedo de salir corriendo. Demasiado bueno para ser verdad. Lo piensa demasiado. Está dudándolo. Está dudándolo. ¿Será que sí es cierto? ¿Será que no? ¿Qué hago? Ay, Dios mío. ¿Y si me engancho? ¿Y si me enamoro? ¿Y si me lastiman? ¿Y si se va? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no...? O sea, es algo así. Puede que para algunos de ustedes sea también una amistad. O lleven tiempo conociéndose y ahí es donde vienen los miedos. Porque alguien tiene miedo, okay, a transformar esto y que luego no funcione. Pero definitivamente yo veo aquí que es una conexión muy fuerte. Muy poderosa esta conexión y muy hermosa. Muy hermosa. Y bueno, para los que están con alguien que tienen esta conexión, pero hay un matrimonio, pues obviamente hay miedo, okay, a ser lastimado, a que no funcione. Porque sí veo que en ese caso... las cosas aquí van a ir un poco lentas, porque sí veo que la persona se quiere divorciar, pero también veo que como que se va a demorar la situación. Pero sí veo que se quiere divorciar, si es que tuvieras casada, si estuvieras esta persona casada. Si es una persona, aunque tú tuviste un compromiso o tienes un compromiso y ha habido algún problema, esta persona va a venir a reconquistarte. Hermosísimo está esta lectura, pero hermosísima. Va a venir a reconquistarte. Okay. Viene a regalarte algo, viene a hablarte de estabilidad, viene a hablarte de un futuro. Posiblemente algunos de ustedes hasta le van a pedir matrimonio, le van a decir, oye, vamos a mudarnos juntos. O sea, vamos a tener una conversación, van a tener una conversación aquí seria acerca de avanzar esto. Pero alguien va a querer como poner los frenos. Pero esto está como, o sea, esto está por destino, la relación esta. Ustedes pueden que vayan conectando varias vidas. Y está bien bonita esta conexión, bien bonita, siento una energía muy linda. Tú me comentarás en los mensajes, que por cierto me encanta leerlos, ¿eh? No les respondo a todos, pero me encanta leerlos, así que me encantaría que me pusieras de qué país me escribes, qué signo es tu persona especial, si es que ya conoces a esta persona. O si tú estás mirando para Géminis, si tú eres un crosswatcher, igual ponme qué signo tú eres. Pero wow, qué lindo. Ahora... te voy a decir, Géminis, que obviamente esto es una lectura general. Si tú quieres confirmar esto de manera personalizada, pues puedes hacerlo ahora mismo sin tener que esperar, llamando a mi equipo de videntes y tarotistas, que vas a encontrar los números en pantalla o en la caja de descripciones. O también puedes ir a nairintarot.com y allí vas a ver el chat donde te puedes conectar. Si prefieres un video grabado o un video, una sala virtual con la tarotista, también en nairintarot.com vas a encontrar las opciones para confirmar tu cita en el menú allí. Ahora, muchos de ustedes me preguntan, ¿cómo pueden comunicarse conmigo o cómo puede ser la lectura conmigo? Les voy a explicar ahora al final, pero antes que nada les voy a decir que esta lectura la vamos a continuar. Para esos de ustedes que son miembros de mi club de fan acá en YouTube, vamos a hacer unas preguntas más profundas aquí para ustedes. Okay, estas no van a estar en Patreon, no van a estar en el Patreon. Las de Patreon las hice ya hace dos días. Okay, pueden buscarlas aquí en la lista de reproducción de Géminis. Pero estas van a ser para YouTube. Ahora, los que quieren saber cómo pueden hacer una lectura conmigo. Bueno...
En este momento mi agenda está cerrada. Lo que tengo es una lista de espera. Entonces tú confirmas tu espacio en la lista de espera y yo las voy haciendo en el orden que me van llegando cuando tengo tiempo y disponibilidad. Entonces, si confirmas una de video grabado, se te va a avisar cuando yo tenga disponibilidad por email qué día sería. Si confirmas una en vivo, pues también qué día tendré disponibilidad. Trato de hacerlas en el mismo mes que se apuntan a la lista de espera, pero a veces se extienden un poquito más. Entonces, tienen que tener paciencia. Si, también, la otra manera de tener una consulta conmigo es si tú eres miembro de mi club VIP de Patreon o de mi club de fan de aquí de YouTube. En Patreon estoy los primeros lunes de cada mes y en YouTube estoy los segundos lunes de cada mes. Y comenzando en abril voy a estar en Facebook también, que también hay membresías, el tercer lunes de cada mes. Y en Instagram, que también hay membresía, el cuarto lunes de cada mes. Así que depende de donde me estés viendo, ¿ok? Si eres parte de las membresías, podrás verte conmigo y te hago una lectura. Y las personas que están... que son miembros de todos estos clubs, pues tienen acceso a una vez a la semana también una tarotista de mi equipo abre una sala virtual y pueden ir allí y hacer una mini lectura, está incluida. Y los que están en YouTube y en Facebook pues tienen estas lecturas extendidas y muchísimos otros beneficios. Así que ya tú sabes, esas serían las maneras de si quieres hacer la lectura conmigo. Entonces, bueno, Géminis, te voy a decir que estoy súper encantada con esta lectura. Súper encantada. ¿Qué te puedo decir, corazón bello? Mira esto, qué hermosura. Así que vamos a ver qué más te podemos sacar aquí por aquí por YouTube. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Te envío un fuertísimo abrazo lleno de luz y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima. Bye.